Hola, chataqueros. Estamos en la ciudad de Seattle y como ven a mis espaldas, tenemos la Amazon Go, la que dicen que es la tienda del futuro. Vamos a conocerla. ¿Nos acompañan? Nos dirigimos a la Amazon Go. Bueno, como ven, antes de llegar a la tienda, acá atrás tenemos a las esferas de Amazon, las nuevas oficinas. Bueno, más que oficinas, son como un lugar de esparcimiento con la naturaleza que creó Amazon para sus empleados que están aquí en el edificio de al lado. Curiosamente, en el edificio de al lado está la Amazon Go, que es la nueva tienda esta que dicen que no tiene cajeros, no tiene empleados, automatizada y todo. En parte sí, en parte no. Ahorita vamos a conocerla para que veamos de qué se trata y cómo funciona la experiencia. Ya llegamos a la tienda. Vamos a ver qué tal sale. Va, pero primero necesitamos nuestra super aplicación. Tenemos esto aquí. Están los torniquetes. Pasamos por aquí. Listo, ya estamos dentro. Nos comentan que es muy común que la gente cambie de lugar las cosas. Entonces tienen que estar revisando constantemente que todo esté en su lugar. Igual, si se agota un producto de un anaquel, lo tienen que reponer. Entonces, aquí ahorita, aquí en la parte de atrás, atrás de mí, están trabajando en colocar nuevos productos, los que ya se agotaron, y así como acomodar unos que ya están en otro lugar. Entonces, es algo muy común aquí dentro de la tienda, porque como vemos, sí hay mucha gente. Entonces, los productos se acaban muy rápido, sobre todo la parte de los consumibles, que son como sándwiches, cosas frescas. Hay muchos productos frescos, que son los que se acaban más rápido. Entonces, acá atrás hay otro chico que está acomodando. Salen de la parte de la bodega y traen un carrito con los nuevos productos. Entonces, están abasteciendo todos los anaqueles en todo momento para que no se terminen. A probar. Por ejemplo, tenemos un sándwich. Está marcado con este tipo de impresión y número. Lo regresamos y supone que no nos lo carga. Ahorita ya veremos, vamos a hacer unas pruebas. Vamos a guardarlos. Vamos a empezar a guardar cosas en la bolsa para ver qué podemos. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a cambiarlos de lugar y a ver qué podemos. Porque todo, bueno, estos cuestan diferentes. Hay unos de $5, unos de $7, hay otro de $6. Entonces, vamos a ver si cambiamos de lugar algunas cosas y las otras. A ver qué nos cobren y qué no nos cobran. ¿Qué se nos antoja? Entonces, vamos a probar. Llevarnos uno de piña. Vamos a agarrar uno de piña y lo cambiamos de lugar por el de piña fresca, por el de fruta fresca. Nos llevamos el de fruta fresca y ese lo dejamos ahí. Vamos a ver. Listo. Vamos a probar con los sándwiches. Es que hay mucha gente y no nos toca pasar. Vamos a ver aquí. Si agarramos una cosa y la dejamos en otro lugar, a ver cómo funciona. Entonces, este de roast beef lo vamos a cambiar por este, lo dejamos aquí, y este de sándwich, un sándwich de jerk. Vamos a ver qué tal. Le damos esto. En cuanto a las personas que pueden entrar con una sola cuenta de Amazon, hay como
información que no se ponen de acuerdo aquí en la tienda. Porque al inicio nos dijeron que podían entrar máximo 5 personas. 5 personas con una misma cuenta. Lo que nos explican los empleados de Amazon es que pueden entrar más personas con una sola cuenta. No hay ningún problema. Solo tenemos que usar el código, pasarlo por la entrada, dejar que pase la persona o las personas que vengan con nosotros para que las identifique el sistema. Y todo lo que vayan agarrando de los anaqueles se va a ser cargado a la cuenta de la persona que pasó el código. Otro punto que nos dijeron es que no podemos pedirle a las personas que nos den las cosas, porque en ese caso se cargaría a la cuenta de la persona que lo tomó en primer lugar. Entonces nos recalcan mucho esa idea de que tenemos que agarrar nosotros las cosas, solo nosotros. No podemos cambiarlas o darle a otra persona. ¿Sabes qué? Déjalo de aquel lado, ¿no? Si hay mucha gente. No, tenemos que hacerlo nosotros. Si no, se le va a cargar a la otra persona. En lo que hemos estado aquí, hemos contado a 5 empleados, más las personas que están en la cocina, que son bastantes, contamos unas 10 personas. Tenemos una persona pidiendo identificaciones en la zona de bebidas alcohólicas. En la entrada hay 3 personas repartiendo bolsas para comprar y una persona más que está ayudando en la entrada para pasar el código. Entonces, como ven, pues sí, hay empleados. La novedad aquí es el sistema automatizado, que no hay cajeros, se supone que no hay filas. Entonces podemos caminar libremente, agarrar lo que necesitemos y salir. No hay gran ciencia. Vamos a salir y vamos a ver nuestro teléfono, a ver qué nos cargaron y qué no nos cargaron. Ya, se abre el torniquete. Thank you. Supone que en cualquier momento nos tiene que llegar un mensaje. Pues bueno, tiene como 10, 12 minutos que salimos de la tienda Amazon Go. Nos sentamos aquí para esperar el mensaje, a ver qué nos habían cargado de lo que compramos. Y pues ya, por fin llegó el mensaje. Nos llegó en forma de notificación. Dice que todo está listo, que nuestro tiempo en la tienda fue de 7 minutos con 19 segundos y nuestro recibo ya está listo, nuestro ticket. Entonces, nos vamos a la aplicación. Tenemos un recibo. Dice que nos cobraron dos cosas. Ah, está interesante esto. Nos pregunta la aplicación. ¿Recuerdan que hicimos el cambio de la fruta del plato de piña por el plato de fruta fresca? Entonces el sistema se confundió y nos pregunta en la aplicación que si necesitamos un reembolso del plato de fruta, porque no está seguro si lo compramos o no lo compramos, porque que regresamos uno y después agarramos otro. Entonces aquí nos pregunta, lo que nos dice cómo hacer el reembolso. Tenemos que hacer girar hacia del lado derecha e izquierda para pedir el reembolso. Aparecen dos productos cargados, que es el plato de fruta de $4 y el sándwich de $7. Hay obviamente los impuestos, un total de $11.69. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a cancelar uno de los dos. Como ven, si nos están cobrando lo que compramos, entonces lo tenemos de este lado, el plato de fruta fresca y el sándwich, que es lo que compramos en la tienda. Entonces sí, es correcto lo que compramos, ¿no? A pesar de que estuvimos agarrando bastantes cosas y al final no nos las llevamos, entonces solo nos cobraron lo que sacamos de la tienda. Ahora vamos a intentar pedir un reembolso para ver cómo funciona, ¿no? Están los dos productos. Solo hacemos swipe hacia la izquierda y ahí viene el remove. Entonces vamos a hacer el remove. Y nos pregunta igual la razón por la que queremos retirar el producto.
que la calidad no fue la esperada. Yo no agarré eso o otra razón. Entonces vamos a ponerle, híjole, lo siento Amazon, pero bueno, es para una prueba. Vamos a poner que la calidad no era la esperada. Entonces, aquí podemos escribir si necesitamos darles algunas instrucciones de por qué no nos gustó. Adiós producto. Ya nada más aparece uno y el cargo de $7.70, que es el del sándwich. La idea es que todas las tiendas Whole Foods, que son las que acaba de comprar Amazon el año pasado, son especializadas sobre todo en productos frescos y de comida, sean bajo este formato. Este formato que se llama Just Walk Out, que es solo camina. Solo camina, entra y camina. Y toma lo que necesites y vete. Entonces, veremos qué sucede. Por el momento, lo que hemos visto es que la gente está muy contenta. La gente se ha adaptado muy bien al formato. Consume muchísimo, entra muchísima gente. Sobre todo empleados de Amazon, porque está al lado de las oficinas. Entonces, como lo más lógico. Pero en general, está muy bien, está muy bien surtida, los productos se ven bien, probamos ya la fruta y está buena, está rica. Pues muchas gracias, taqueros. Seguiremos aquí dando una vuelta a ver qué más nos encontramos.